Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección deportiva a través de TV4, la señal de Guanajuato. Es para mí un honor saludarle. Mi nombre es Diana León y nos encontramos en una entrevista muy especial, un invitado de lujo, el profesor José Luis Lozoya Lara. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Gracias, pues platíquenos un poco acerca, viene a darnos a conocer un trofeo que obtuvo, en dónde lo obtuvo, en qué campeonato, platíquenos un poco, profesor. Sí, este resultado lo obtuvimos en Pachuca, Hidalgo, en el campeonato nacional que se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de noviembre. Muy bien. ¿Cuántos competidores estuvieron de Modu Cuantepeyac de aquí del municipio de León? Sí, nosotros participamos con 60 competidores, sí, ya que en el evento se participó con 105 escuelas, con un gran número de competidores. Así es. Cada quien. Y entre ustedes, ¿cuáles son los competidores que obtuvieron medallas? Platíquenos un poco. Obtuvimos aproximadamente 60 medallas de oro, 37 medallas de plata y 13 medallas de bronce. A lo mejor se dispara mucho la cantidad de medallas, ya que participamos con 60 competidores. El motivo es que se participa en formas y combate y se van sumando las medallas. Entonces, sí obtuvimos varios alumnos que tuvieron el gran privilegio de mostrar su excelencia, obteniendo 2 medallas de oro. Por mencionar algunos, mi alumno de buen tiempo, Juan Fernando Ramírez López, el señor Humberto Hernández, bueno, son varios competidores, ¿sí? Entre ellos Carlos Páez, Asley Hernández Guerrero y bueno. Mucho más que de momento, bueno, no. Sí, no. Muy bien. No recuerdo muy bien. Bueno, pero también platicar, ¿no? Estas medallas daban cierto puntaje, ¿no? Tanto de oro, de plata y de bronce daban cierto puntaje y eso era lo que al final se sumó. Exactamente, señorita. Sí, la medalla de oro se consideró en 15 puntos, sí, la medalla de plata en 10 y la medalla de bronce en 5. Así es. Sí, se fueron sumando los puntos. ¿Y en qué lugar quedaron de acuerdo a este puntaje? ¿Por arriba de quién quedaron? ¿Por abajo de quién quedaron? Nosotros, el equipo campeón que es Puebla, con 15, ahora 16 triunfos consecutivos, participando con aproximadamente 130 competidores, obteniendo 2,353 puntos. Le siguió como segundo lugar Puebla Sur con 1,461 con 100 competidores. Y en su escuela de Modo Cuantepeyac en tercer lugar con 1,309 participando con 60 competidores. Aproximadamente. Muy bien. Bueno, pues contento, ¿no? Con este resultado. Muy contento, señorita, muy contento porque ese es el resultado del trabajo de un gran equipo. Formado por padres de familia que estuvieron apoyándonos en cada uno de nuestros entrenamientos y haciendo una gran labor de trabajo, recaudando fondos para poder cumplir con este gran ideal. ¿Cuál fue el objetivo de este campeonato nacional para los pequeños? Al entrevistar a cada uno de ellos ayer en el Doyan y mostrar sus medallas, yo me quedaba sorprendido al decir algunas cosas tan importantes como me seguiré superando, seguiré obteniendo mis lugares y creo que ahora no es tanto obstáculo mis resultados académicos, ya que pude vencer el de ganar una medalla de oro y ahora mejorar mis promedios, mejorar mis calificaciones. Y ellos estaban ansiosos por llegar a la clase ayer y mostrar sus medallas. Y una mentalidad muy positiva en todos. Una satisfacción, sí, también para ellos y también como escuela, como ustedes, ¿no? Porque son punta de lanza a nivel estatal. Sí, efectivamente.
Son muchas cosas. El estar en el campeonato nacional y ver al grupo de competidores, observarlos y vemos cómo a través de la competencia van logrando tantos, superando tantos problemas de miedos, de inseguridades, de falta de seguridad, de confianza en sí mismos. Y cuando logran romper esa barrera, se transforman en niños más positivos, en niños más responsables, en niños muy, muy útiles para nuestra sociedad. Así es. Como profesor, para usted, ¿qué significa que pues tengan estos éxitos, estos pequeños, para usted en lo personal y también en lo deportivo? ¿Qué significa? Significa mucho, señorita, porque es mucho el trabajo que hacemos con ellos al principio, por la falta de coordinación, por la falta de atención, por tanta hiperactividad con la que llegan, con tantos detallitos. Y nos vamos dando cuenta que a través del trabajo constante lo van logrando. Y eso para nosotros es una gran satisfacción. Sí, creo que ese es el triunfo más maravilloso, de ver cómo un niño con tantos problemas para coordinar, para retener y todo eso, lo va logrando. Y sentimos nosotros que ahí es donde realmente estamos poniendo el enorme grano de arena para bien de nuestra sociedad. Así es. Profesor José Luis Lozoya, le agradezco mucho la entrevista el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Pues nos vemos hasta la próxima a través de TV4, La Señal de Guanajuato.